mujer, como mujer, tu mujer, como mujer, como mujer, como mujer, tu. ¿Qué hace esa traidora al frente? Sí, buenas. Hola, ¿se encuentra Alesia? ¿De parte de quién? Creo que yo usted la ha visto antes. Soy Ana Lucía. Ah, sí, ya me acordé. Pase, por favor. Enseguida le digo a la señorita Alesia que usted está aquí. Gracias. Adelante. Seguro Ana Lucía viene a ver a Cristóbal. ¿Cómo puede ser tan descarado visitarlo aquí? Adelante. Señorita Alesia, la busca la señorita Ana Lucía. ¿A mí o a Cristóbal? Me pregunto por usted. Ok, dile que ya bajo en un rato. Permiso. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo no sé, y deja huella, vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? Ay, ¿para qué tuvo que volver? ¿Habrán seguido en contacto? ¿Y si ya son enamorados? Ay, no, 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 no puede ser, no puede ser. No, no puedo con esa angustia. Tengo que saber qué pasa. ¿Pero cómo? Escúchame. Mira, no quiero que me vuelvas a fingir que estás enfermo, que estás aleteando y que haces así los sonidos del loro. Por favor, no vuelvas a hacer eso. Ok, mom. Muy bien. No, ¿no te escuché? ¿Más fuerte? Ok, mom. Muy bien. Uno tiene que hacerle caso a mamá. ¿Está bien? Ok. ¿Puedo jugar en el celular? Nada de celular. Anda, juega con tu mano. Ahí en el patio. Anda, juega con tu mano, hijo. Ok. Ay, Dios mío santo. A ver, vamos a desempacar si te han dejado tarea. Julie, ¿todavía estás acá? Yo pensé que ya te habías ido al policlínico. No, 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 Tere, ya acabó mi turno. Me quedé para ver cómo sigue mejorando Joel con la visita de la payasita. Ay, sí, ojalá que mejore pronto Joel, porque la verdad no me gustaría que la payasita se quede mucho tiempo. Mi criatura divina le tiene miedo a los payasos. Vamos a sacarlas. Ay, mamacita. ¿Estás bien, Julie? Sí, 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 Tere, no, no pasa nada. A mí no me engañas. Cuéntame, ¿puedes confiar en mí? Quizás yo te pueda ayudar. Creo que Cristóbal está con otra chica. ¿Pero por qué dices eso? ¿Te acuerdas de Ana Lucía? Sí, tu amiga, la modelo. Ex amiga. ¿Qué pasa con ella? Que vino a buscar a Cristóbal, está al frente. ¿La has visto con él? No. Pero entonces, criatura divina, si no lo has visto, ¿por qué sacas conclusiones? Pero es obvio, Tere. No, nada es obvio. Si no los has visto juntos, entonces tú no puedes dar por sentado algo. ¿Entonces para qué vino? Solo hay una manera de averiguarlo. Hola. Hola, hermana de sonrisitas. ¿Mm? Así le digo a Cris. Cris me dijo que quizás podría interesarte la ropa que vendo. Tengo un montón de ropa que he traído de mi último viaje y quise venir a enseñártela a ti primero antes que a nadie para que puedas elegir la ropa más bonita de mi exclusivo catálogo. Gracias por darme la prioridad. No tienes nada que agradecer. Por ahí nos hacemos mejores amigas. ¿Te parece si vamos a la terraza a ver el catálogo? ¿Ah? ¡Claudio! Así se llama, ¿no? Sí. Yo prefiero decirle Claude. ¿Quién me llama? Claude. ¿Puedes traernos una jarra de limonada y unos piqueos, por favor? Enseguida. Gracias, Claude. Lo llevas a la terraza. Vamos. Uh-huh.
En cualquier momento vamos a ver algo. Pero ya han pasado 5 minutos, Tere, y no ha pasado nada. Julie, por favor, no comas ansias. Eso es lo que pasa con la gente de tu generación. Quieren todo rápido. ¡Espera! ¿Qué pasa? Mira, la que persevera triunfa. Ahí está la respuesta que esperábamos. Pero pareciera que esta chica venía a buscar a la Lesia, no al Cristóbal. Terminaron haciéndose amigas. De todas maneras, ahí están todas pinkies. Y seguro la hermana está cagüeteando. ¿Tú crees que Alicia sea capaz de hacer eso? Pero por supuesto que sí, míralas ahí. ¡Ay, las nuevas cuñis! Ahí, le está mostrando la última foto del Cristóbal. Yo pensé que a pesar de todo éramos amigas. Yo creo que tienes que reevaluar ese pensamiento, sobrina. Tu ropa ya está en camino. La vas a poder utilizar hoy mismo. ¿Qué? ¿Qué hablas? Pedí un delivery especial para ti. Es completamente gratis, no te preocupes. Gracias. De nada, Ali. ¿Te puedo decir Ali? Ok. Más bien, si algo no te queda o no te gusta, no te preocupes, yo te lo cambio, amiga. Más bien, aprovechando que estás acá, quiero hablar de algo importante contigo. ¿De qué se trata? Es sobre el beso que te diste con mi hermano. ¿Él te ha dicho algo? No. Exactamente. Pero Julie y Cristóbal se pelearon muy feo por eso. Chris me había dicho que habían terminado. Por eso yo me atreví a darle ese beso. Sí, eso es verdad y no hay nada de malo en eso. Pero el punto es que Cristóbal y Julie todavía se aman. ¿Aún no la supera? No, para nada. Yo no creo que un amor tan fuerte y puro como el de ellos desaparezca así de la nada. Entiendo. Ok, así que te aconsejo, como amiga, que te mantengas alejado de mi hermano hasta que tenga las cosas más claras. Yo le voy a dar todo el tiempo y el espacio que necesite. No quiero meterme en el medio de nada. Es lo mejor que puedes hacer. Nunca me ha gustado meterme entre los palos o esas cosas que dicen. Yo no soy así. Ok. ¿Qué le estará diciendo? Seguro le está dando los tips de cómo conquistar a Cristóbal. No. Alicia no haría eso. Es precisamente lo que está haciendo ahorita, sobrina. Bueno, pero podrían estar hablando de cualquier otra cosa. Bueno, la única manera de saber a ciencia cierta qué están conversando es tener a alguien que esté cerca a ellas. Le puedo decir a Félix. Él siempre está atento a todo. Se me ocurre aún alguien que está más cerca a ellas. ¿Quién? We'll be right back.